Ahí está la pantalla verde, la pantalla infinita. ¿Dónde quieres estar, André? Bueno, ya que estamos promocionando un misterio, una pasión, quiero estar en el Monumental. Ahí está, qué bonito. Oye, qué lindo, qué buena vista. Ahí está, eso. Tú fluye nomás y nosotros detrás de cámara nos burlamos. Nos de todas maneras. ¿Ya? ¿Listo? Listo. El Monumental. Vamos. Cuando haces de malo, la gente te mira feo en la calle. Claro que sí, no saben. A mí me ha pasado una cosa espectacular. Estaba en Trujillo caminando por una calle. De pronto dos personas comienzan a decirme: ¡Ay, Duque, 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 Duque! Yo lo comencé a saludar. ¡Hola, hola! ¡Está que eres malo con el guachimán, eres malo! Y la cosa se comenzó a poner de otro color. ¡No! Y se acercaban. Y yo lo miraba: ¡Ay, bacán, chévere, chévere! ¡Oye, eres malo, eres malo, eres malo! Y terminé corriendo dos cuadras correteado por las dos personas. Una cosa maravillosa. Por mal, ¿no? ¿Alguna vez te han ampallado viendo algo mal creado en la compu celular? Hace 3 meses estaba paseando a mi hijita por el parque en mi coche. Y se acercan dos turistas, unas dos gringas, guapísimo. Y me dice: señor, ¿cómo se llama esa ave de ahí? Yo le digo: ah, bueno, acá la llaman como gallinazo, ¿no? Gallinazo, no entra. Ah, ya, voy a googlear. Y salió, pues, había quedado ahí en... había quedado ahí. Y la chica se puso roja, yo también me puse rojo. Le dije: ay, a mi hermanito que juega con el celular. Le dije: canta una canción de alguna barra. Porque te quiero tanto, te vine a alentar. Porque te quiero tanto, te vine a alentar. Vamos, crema, tú eres mi pasión. Te llevo adentro de mi corazón. Ahí está, bonito, bonito. Vayan a verlo ahora, un misterio y una pasión. ¿Has giliado con el hermano de alguno de tus... la hermana de alguno de tus... ¡Ay, ay, ay! ¿Has giliado con la hermana de alguno de tus amigos? No, alucina, no. No he tenido esa posibilidad. Pero... Lo que pasa es que el Chato Andrés se va a ofender si cuenta la historia. Rapidita, ¿norte o sur? Norte, me compadre. Claro. Estamos acá en el Monumental, ¿cómo va a decir sur? ¿Salchipapa o hamburguesa? Salchipapa, ve, con harta mostaza. ¡Sí! ¡Ay! Cambio de fondo, a ver. ¿Dónde quiero estar? Quiero estar... en Miami, pues. Claro, Miami, playita. Ya llega Cachín, ¿eh? Ya llega. Lo primero que ves en una mujer son sus ojos, pues, ¿no? Para eso son transparentes. Claro. Otra, a ver. ¿Cuál es el personaje más achorado que has interpretado? Tyson en Un Misterio y una Pasión, no se lo pueden perder. Estamos de jueves a martes en el Teatro de la Plaza. ¿Cuál fue tu peor roche en el teatro? Una vez tuve que salir completamente desnudo. Desnudo, y en la escena me ponían una crema de afeitar para ocultar la... Y de pronto... Claro. Tenía que ponerla todo, en toda la pierna. Uy. No, digo, para afeitar los pelos, porque... Y en eso comencé a correr y toda la crema se cayó. Salí calato, ya se me vieron. ¡La última! ¿Alguna vez te han llamado por tu apellido y tú has silbado? Ah, son palomillas, son palomillas, son palomillas. ¡Ay, no va! ¡Un aplauso para Andrés! Andresito, por favor. ¿Qué tal? Bien, interesante, divertido. Ha sudado. Exacto, aquí. Esto sale a nivel nacional en América, en YouTube y en Facebook. Bueno, inviten a la gente, por favor, a darse una vuelta por el teatro hoy mismo a ver la obra. Bueno, estamos en el Teatro de la Plaza de jueves a martes a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Es una obra escrita por Aldo Miyashiro y dirigida por Juan Carlos Fischer. ¿Algo más, Chiquito? Es una obra que pueden ver... cualquier persona de cualquier equipo. Es una obra... ¿Del otro equipo también? Del otro equipo también. Así es. Así que se van a divertir, la van a pasar muy bien, se van a identificar. Así que no se la pierdan. Un aplauso a nuestros invitados. Eso.